esa textura que delicioso. Buenos días o noches, familia digital, amigos de Nachito Aventuras. Hoy les traemos una delicia de receta envueltos de mazorca. Tenemos por este lado los sameros, el bocadillo para los que van a hacer de dulce, la levadura, la mantequilla, tuzas, el maíz, el queso, la promasa, para si debemos espesar un poco, la leche. Entonces no se pierdan esta receta que está deliciosa. Aquí estamos licuando el maíz, ya que no tenemos molino, hacemos esto en licuadora, así que muy fácil, lo pueden hacer en su casa utilizando los recursos que tenemos. Así queda después de licuado, lista para agregarle el queso rallado, que en ese momento le rallamos quesito para que toda quede en nuestros envueltos. Asimismo tenemos aquí nuestro gran ayudante. Bueno, aquí Andresito lo está disolviendo el queso, o sea que todos nuestros envueltos, como le llamamos aquí en Colombia, van a quedar súper deliciosos porque tienen mucho queso, ¿cierto Andresito? Sí. Está súper rico, pues en el caso de nosotros no teníamos molino, entonces lo hicimos en la licuadora porque está muy delicioso y eso se ve súper rico. Más ratico lo vamos a pasar acá a los ameros. Bueno, ahí se le disolvió la mantequilla, muy bien, todo tiene que quedar una sola masa, compacta, muy bien. Falta revolverle la mantequilla y acá vamos a hacer una tortilla. Vamos a hacer unos 2 envuelticos de azúcar o dulces. Listo, ahí tenemos nuestra licuadora, nuestra disolvente, Andresito. Bueno, amigos de Nachito Aventuras, familia digital, aquí estamos haciendo los envueltos de mazorca. Así que mire, utilizamos este tipo de amero, que es el que se va a introducir la masa. Mire, este es el primero que vamos a armar. Entonces, cogemos la masa. Para que tengan en cuenta, listo. Entonces ahí los envolvemos y ahí los colocamos así. Acá ya tenemos nuestro primer. Listo, aquí vamos a hacer unos cortes de bocadillo porque vamos a hacer unos de dulce y otros de sal. Entonces ese se le va a colocar a cada uno de los boraquillos. Muy bien. Bueno, aquí tenemos los diferentes pedacitos de bocadillo para los envueltos de dulce. Mire. A continuación colocaremos la receta que me dio mi mamá para los envueltos a sus nietos. La fórmula para los envueltos. Bueno, usted dice que lo licua, le echa leche. Luego le echa mantequilla, pica el quesito con las manos, los dedos, le echa una cucharadita de levadura y la sal, que no queden salados, y lo revuelca, pues le echa la cucharadita de levadura, no la moje aparte ni nada, échesela encima de, eso ahora no se pone a subir ni nada, la echa hacia la masa y la revuelca, una cucharadita bien llena. Y la revuelca y la deja por ahí una horita que suban y luego sí los envuelve. Y si les llegan a quedar secos, les echa promasa. Para que como eso siempre para licuarlo tiene que echarle algo de leche. Si no, no le licua, no le va a echar agua. Si le quedan aguados, le echa un poquito de promasa. Les dije al revés, bueno, si le quedan aguados, le echa promasa para que sequen. Pues no harta, pero sí le puede echar. Y luego lo dejo una hora. Y la mantequilla, no se le olvide echarle un cuartico de mantequilla. Y luego no se le olvide dejarlos una horita y ya ahí sí poner el agua, pues de una vez un calderadito a un lado. Y le echa una olletadita pequeña para que ellos se sequen. Usted los oye que hierve, a los que hierven un ratito, un tantico, usted entonces ahí sí le echa la olletada grande. Y tiene, no se le olvide de debajo los ameros y las tuzas, la camita. Y usted a lo que hervan, a lo que ya suelten el hervor, eso con el poquito de agua que le eche, entonces sí le puede echar la olletada, pero hirviendo, no le van a echar agua fría porque los agua. Y usted donde pone a cocinarlo, le pone una olleta al lado, que la misma candela le va sirviendo para y se le van secando.
Pues está pendiente porque eso quema ligero, pero tampoco no lo va a dejar aguado. ¿Usted está pendiente? Bueno, que le quede muy rico, yo me manda a decir. Bueno, qué bueno que nos están acompañando en toda la receta. Llegamos al momento más exquisito, lo vamos a probar. Aquí está Juanito haciendo los honores al primer envuelto de mazorca hecho por los Nachito Aventuras. Huele delicioso, delicioso. Este es el primer envuelto después de las 2 horas de cocción. Muy delicioso, familia digital, amigos de Nachito Aventuras, quedaron muy ricos. Nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar enfriar y pues ya mañana los utilizaremos en el desayuno. Bueno, así quedan recién cocinaditos, muy deliciosos, de verdad, de sabor, de todo, quedaron muy ricos. Invitamos a hacer esta deliciosa receta que es muy rica y fue con la receta de la abuela, así que son aún más deliciosos porque tienen ese toque o esa receta que por años se lleva realizando en nuestro país. Yo sé que en otros países le llaman tamales, bueno, les tienen diferentes nombres, inclusive amigos de Nachito Aventuras, familia digital, les pedimos que nos dejen en la caja de comentarios cómo lo conocen ustedes a los envueltos que llamamos nosotros aquí en Colombia, que es muy popular, inclusive para los niños en la temporada de que hay los envueltos de mazorca, los llevan para las 11 en el colegio, o bueno, o es muy rico para acompañar para unas 11 o para un desayuno, como lo decíamos anteriormente. Bueno, aquí ya están reposaditos los envueltos, muy deliciosos. Vamos a proceder a guardarlos, como ya es posterior al otro día, ya están fríos, entonces ya los guardamos a la nevera. Esto con el fin de que nuestros envueltos de mazorca se conserven por más tiempo para tenerlos en nuestros desayunos de nuestros próximos 2-3 días. Así que es una delicia, fácil de hacer, aprovechemos cuando haya cosecha de mazorca, como en el caso de nosotros, la aprovechamos, realmente nos salió a buen precio y muy ricos, porque la ventaja de uno prepararlo es que uno les coloca el queso que uno les quiere colocar y los ingredientes que le quieran colocar. En este caso hablo de los ingredientes porque en la casa algunos les gustaban de dulce, entonces hicimos los de dulce, y a otro nos gusta de sal, entonces estaban los de sal, y aparte de eso hicimos una tortica también. Entonces es más delicioso cuando uno lo prepara con ese amor, que le da ese toque, que uno se lo come con el agrado, con el gusto, que usted sabe todo el proceso de ese alimento que usted va a consumir. Y de paso, pues a los que quieran emprender, esta es una buena alternativa, digamos, de emprendimiento, porque si lo hacemos en temporada de cosecha y lo hacemos adecuadamente, nos va a rendir y vamos a poder tener algo para compartir en nuestro hogar con nuestra familia, pero también lo podemos hacer de modo de negocio. Es muy comercial este envuelto. Vea, este es el de dulce con su bocadillo, también lo estamos probando, muy delicioso. Acá ya vemos que obviamente, a diferencia que el que probamos recién terminó la cocción, este ya está más compacto, ya está en su punto, como lo podemos ver, muy bien hechecito, y vean la textura, miren esa textura, súper deliciosos. Así que amigos, nos vemos en un próximo video, Dios los bendiga, espero que pongan en práctica esta receta, muchas bendiciones a todos.